Señoras y señores, y desde este momento damos inicio a una nueva emisión del programa de las familias dominicanas con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Como siempre, nosotros les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión que, como siempre, también está cargada de buenos reportajes para que lo disfrutes desde casita. La semana pasada dedicamos una producción a mamá, a esa reina del hogar, y en esta ocasión, señores, le tenemos un contenido sumamente especial. Así que no se muevan, que regresamos luego de la siguiente pausa informativa. Construir un mundo sin pobreza implica creer en las personas, confiar en ellas y desarrollar su potencial. Esto es lo que estamos logrando con nuestras acciones. Con ellas transformamos vidas, contribuimos al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, por lo tanto, al desarrollo humano sostenible de toda nuestra nación. Es nuestra manera de brindar solidaridad y esperanza a muchas familias dominicanas. Antes yo no tenía siquiera con qué desayunar a mis hijos, pero ya hoy yo produzco con qué mantener no tan solo a mis hijos, sino mantenerme a mí misma. El programa Progresando con Solidaridad brinda conocimientos y capacidades a todos los integrantes de la familia dominicana, permitiéndoles desarrollarse y valerse por sí mismos. A muchas mujeres que ni siquiera tienen la visión de un futuro ni nada parecido, yo puedo también enseñarle a ganarse el pan de su familia, al igual como me enseñaron a mí. Progresando con Solidaridad. Una respuesta anhelada a las necesidades de las familias que viven en extrema pobreza. Es un aliado que les apoya en sus aspiraciones de progreso. Avanzamos juntos hacia la meta. Progresando con Solidaridad. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana. Nos sentimos sumamente felices de saber que contamos con tu sintonía aquí en Con la Familia por una Sociedad en Valores. Señores, y la semana pasada fue el Día de las Madres y nuestra vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, siempre tiene un detalle con esas madres progresando con solidaridad. A continuación vamos a compartir un trabajo especial sobre las actividades de las madres progresando en Santo Domingo y en Santiago. Veamos. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, hizo entrega del premio Madres de Valor 2015 a 10 beneficiarias del programa Progresando con Solidaridad, destacadas en sus comunidades y son señaladas como ejemplo a seguir. En el acto, la doctora Margarita Cedeño de Fernández llamó a todas las madres a seguir siendo líderes de sí mismas, de sus familias y de su entorno para con su labor contribuir a forjar el país anhelado. Hoy hacemos honor a madres líderes, madres también que además de entregar ese amor incondicional del que les hablo para sus hijos y sus hijas, pues son un ejemplo para su comunidad, porque se comprometen solidariamente a ayudar a resolver sus problemas a través de las juntas de vecinos, clubes de madres y organizaciones comunitarias. Hoy reconocemos a madres que han superado adversidades. Sé que ahí están representadas muchas de ustedes. Esas madres, ustedes que viven en situaciones de vulnerabilidad, que a pesar de esas situaciones que les ha tocado vivir y por las que están trabajando para vencer, han, sin embargo, sobrevivido. Y eso las ha fortalecido aún más, ¿verdad que sí? Haciéndolas resurgir entonces como el ave fénix que todos y todas tenemos feliz. La doctora Cedeño de Fernández consideró que el premio es un estímulo para la innovación y la creación de más negocios de emprendimiento que llevan a cabo las familias en todo el país, gracias a los entrenamientos que reciben en los centros establecidos por el programa Progresando con Solidaridad. Manifestó ante más de 1.500 madres que abarrotaron la sala Carlos Pantini del Teatro Nacional. Celebrar este Día de las Madres es un reconocimiento a la grandeza, un reconocimiento a la grandeza de ustedes, de nosotras, las mujeres, y al milagro que es dar vida. Quien ha tenido un niño o una niña en sus brazos conoce lo sublime y lo trascendente que es ser madre. Nuestros hijos e hijas son las huellas imborrables
que dejamos en este mundo. Por eso es tan importante y por eso trabajamos tanto con ustedes y les esperamos tanto y le queremos acompañar en que puedan seguir siendo madres ganadoras, que puedan seguir siendo madres que influyen a sus hijos para formar en ellos seres humanos con valores, con principios, porque esas huellas imborrables que impregnamos en nuestros hijos son las huellas que luego se transmiten y se transfieren a toda la sociedad y al país. Son huellas que serán de conductas positivas, de cambio, de esperanza, de desarrollo y de progreso, si los educamos en valores. El reconocimiento que se realiza en el marco del Día de las Madres exalta a aquellas mujeres que han centrado sus vidas en valores. Se premiaron las categorías Madre Educadora en Valores, Madre de Hijos o Hijas con Condición Especial, Madre Educadora, Madre Voluntaria, Madre que Supera Obstáculos, Madre Líder, Madre Emprendedora, Madre de Fe, Madre que Trabaja la Tierra y Madre Joven, respectivamente. Para escoger a las madres, ProSoli agotó un proceso de consultas para certificar que las mujeres reconocidas cumplen con las corresponsabilidades de la iniciativa social, entre ellas enviar a sus hijos a la escuela, a chequeos médicos periodísticos y además se han capacitado en los centros tecnológicos comunitarios o en los centros de capacitación y producción Progresando. También que ejercen liderazgo comunitario y que promueven con sus vidas los valores. Las damas residen en provincias de las 10 regiones en que se divide operativamente el programa Progresando con Solidaridad. Le doy gracias a Dios primeramente, luego a las chicas que me reconocieron y a la vicepresidenta por tomarme en cuenta de que es cierto que cuando se quiere se puede y sin duda mirar hacia atrás. Siempre que usted quiera algo, trazarse una meta y cumplirla hasta el final sin importar los obstáculos. Yo soy un ejemplo que a mi edad he podido ver que sí se puede. Tenemos todas las oportunidades de hacer un buen proyecto de aprendizaje porque no tienen mucho trabajo para seguir hacia adelante. Le doy muchas gracias a la vicepresidenta por haberme tomado cuenta. Porque es bien lindo eso cuando alguien te toma en cuenta, alguien que no te conoce, realmente por lo trabajo que tú has pasado, te valora. ¡Wow! No sé. Yo le doy muchas gracias al Señor y el Señor le dé muchas bendiciones, mucha salud a ella. Siento muy honrada de venir a estas actividades. Nada, feliz, porque nos han tomado en cuenta como madres dominicanas. Sí, echemos para adelante. Y que sigamos apoyando a nuestros hijos en la educación para que sean gente de bien en el mañana. La misma premiación se realizó en la sala principal del Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros, donde se reconocieron a las madres de la región norte. En el evento se realizaron rifas de electrodomésticos, mientras que la parte artística la amenizó el destacado músico y compositor Ramón Orlando, quien puso a vibrar a las asistentes con sus famosas canciones. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, les informó Indira Vargas. Vive una adolescencia sana. Comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Agradecemos tu sintonía aquí en Con la Familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Bueno, y con el objetivo de promover una cultura de paz y la nueva masculinidad, el programa Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República realizó el Foro por la Paz y la Prevención de Violencia en la provincia de Barahona. Así que nuestro compañero Junior Peña nos trae los detalles a continuación.
La Vicepresidencia de la República y el programa Progresando con Solidaridad llevaron a cabo en la ciudad de Barahona el Foro Provincial por la Paz y la Prevención en Violencia. Te invito a conocer el siguiente trabajo periodístico. Con el objetivo de promover y difundir los valores a favor de una cultura de paz, solidaridad y equidad de género, la Vicepresidencia de la República y el programa Progresando con Solidaridad realizaron en la ciudad de Barahona el primer Foro Provincial por la Paz y la Prevención de Violencia. El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador provincial de Barahona, Pedro Peña Rubio, el director regional del Consejo Nacional de Drogas, Jorge Adala, y el encargado de la División Jóvenes Progresando con Solidaridad, Andrés Mejía Fonsi. Esperamos que ustedes saquen el mayor provecho de la actividad que realizamos en este momento, y con esto estamos contribuyendo a este accionar del gobierno dominicano de llevar al seno de la sociedad dominicana tipo de actividades como la que realizamos en este momento. Nosotros hacemos posible que en nuestros sectores, en las escuelas, los centros educativos, estemos protegidos y que los profesionales que interactúan con nuestros hijos puedan tener el adiestramiento necesario para el abordaje de este tema de las drogas. Por eso la vicepresidencia ha venido desde el año pasado desarrollando una cantidad de actividades educativas, hablando sobre drogas, hablando sobre cultura de paz en Barahona. Y ese proceso está no cerrando, sino ha llegado a un momento importante de este proceso de intervención en Barahona, que tiene que ver con estas actividades que vamos a estar haciendo en el día de hoy y el día de mañana. En el día de hoy estamos comenzando con este espacio, como psicólogos, orientadores, como estudiantes. En el foro se abordaron los temas realidad de la violencia contra la mujer, panorámica nacional de la realidad de las drogas y cultura de paz y nueva masculinidad. Este foro busca sembrar una semilla, o sea, despertar el interés por las personas que están participando en él, para que puedan ser parte de esta gran campaña que se quiere realizar a nivel nacional y sobre, específicamente aquí en Barahona, para desarrollar una campaña de prevención de la violencia, donde todas las personas puedan participar, específicamente profesores, profesoras y alumnos y alumnas que están aquí en la Universidad Ucateca, para que se motiven y que puedan tomar conciencia y participar para hacer el cambio que se necesita en la construcción de una cultura de paz. A la actividad asistieron maestros, orientadores y estudiantes de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, así como autoridades civiles de la provincia. ¿Qué viene a hacer esta iniciativa? Un boom, un aliciente para nosotros, y no se debe quedar solamente aquí, sino que se trabaje. Ahora nosotros lo vamos a trabajar con más ahínco, con más herramientas con las que ustedes nos dieron, con la familia, con los estudiantes, con los maestros, con los encargados de la sociedad de padres, con todo el mundo. Maravilloso, porque es algo nuevo, porque estamos viviendo tiempos nuevos, realidades nuevas, y debemos enseñar a nuestros niños ya desde pequeños a tener claro que se están enfrentando a realidades que vendrán a formarlo como seres humanos, y por lo tanto necesitamos un hombre nuevo, no solo un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿verdad? Y que tendremos que educar a nuestros hijos en base a los cambios que van dando los nuevos tiempos. Este tipo de actividad viene a reforzar un poquito esos programas que desde las distintas instituciones se vienen gestando, entonces ha caído a buena hora. Realmente ha sido muy satisfactorio, muy fructífero. El foro abarcó diversas actividades educativas, deportivas, recreativas y una caminata familiar denominada Caminemos Juntos por la Paz, donde participaron las principales autoridades de la provincia. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. El gobierno dominicano promueve más eficacia y más transparencia en los programas sociales. Tu tarjeta Solidaridad, que aún sigue vigente, se transforma.
Ahora contamos con nuestra tarjeta verde Progresando con Solidaridad, que dará la acogida a subsidios como Comer es Primero, el incentivo a la asistencia escolar, el bono escolar Estudiando Progreso, el programa de protección a la vejez en extrema pobreza, el bono gas hogar y bono luz. Y nuestra nueva tarjeta gris, que abarcará los incentivos a la policía preventiva, el destinado a los alistados de la Armada Dominicana, el bono gas para choferes y el incentivo a la educación superior. Hoy hacemos realidad un cambio para el progreso. Continuamos capacitando para el progreso. Gracias por tu sintonía. Estás viendo Con la Familia por una Sociedad en Valores. A continuación vamos a presentar un reportaje desde la comunidad de Pedro Brand, donde la vicepresidencia de la República dio feliz inicio a un nuevo centro de capacitación y producción Progresando. Veamos. Desde la comunidad de Pedro Brand, nuestra vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, inaugura un centro de capacitación y producción Progresando. Veamos qué sucedió en este lugar. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, inauguró un centro de capacitación y producción Progresando en el municipio de Pedro Brand, con el cual suman 36 de este tipo de centros que sirven para instruir técnicamente a personas de escasos recursos, al tiempo que impulsan el desarrollo integral y en valores de las familias. El nuevo centro de capacitación, edificado con financiamiento de la República China de Taiwán, beneficiará a unos 6.500 hogares de este municipio, así como de comunidades aledañas como Los Cocos, La Guayiga, El Brizal, moradores de los kilómetros 22 y 24 de la autopista Duarte, sector Eduardo Brito, La Cuava, entre otros. Los cursos a impartirse en el nuevo centro estarán a cargo de instructores del programa Progresando con Solidaridad, así como del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet. La directora general de Progresando con Solidaridad, Altagracia Suriel, dijo que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández ha asumido el gran esfuerzo de implementar políticas públicas dirigidas a beneficio de las personas más necesitadas, como lo son la construcción de estos centros de enseñanza. Capacitarse no pesa, sin embargo, trae muchos resultados. El conocimiento, esa gran caña de pescar que se ofrece a cada uno de ustedes para que puedan pescar progreso, desarrollo y felicidad. Gracias a la capacitación tenemos miles de historias de progreso que están a nivel nacional. La vicepresidenta les exhorta a aprovechar las oportunidades que le está ofreciendo en espacios como este, que hoy ponemos en funcionamiento en la comunidad de Pedro Brand, recordándole a ustedes que el futuro les pertenece a los que viven el presente con responsabilidad. Y ahora viene lo más importante. La responsabilidad de hoy, la que nos asegura el buen futuro de mañana, es que las familias sean responsables por su propio desarrollo, por su propio progreso. ¿Y cómo se hace eso? Asegurando educación de sus niños. Entre los cursos a impartirse se encuentran servicio al cliente y relaciones humanas, auxiliar de contabilidad, auxiliar de ventas, emprendedurismo, básico de belleza, elaboración de velas y velones, auxiliar de farmacia, elaboración de bisutería, también capacitación en repostería y cocina, formación humana, informática, inglés por inmersión y reparación de electrodomésticos. Yo me siento feliz y contenta de que estén inaugurando este centro porque eso es un progreso para nosotros, para la comunidad, para nuestros hijos, que mientras están estudiando, haciendo cosas aquí, no están pensando en vicio. Estoy contenta, feliz de la vida, que se acordaron de este municipio, que le están dando progreso a la juventud, a las mujeres, al que quiera trabajar. Del centro me siento muy bien porque es un logro, eso es Progresando. Me siento muy halagada porque tengo una sobrina que me la nombraron aquí. Y nada, yo soy del grupo de las envejecientes. Y sé que va a haber muchos proyectos buenos.
De su lado, el embajador de Taiwán en el país, Tomás Ping Fu Ho, señaló que su gobierno apoya inversiones como la realizada en este centro debido a que las mismas contribuyen a que las personas puedan capacitarse e insertarse en el mercado laboral. Luego de capacitado, tendrán mayor oportunidad de insertarse exitosamente en el mercado laboral dominicano. La capacidad de los recursos humanos es un factor importante en el desarrollo y la competitividad de un país. Por esa razón, mi gobierno está cooperando con las autoridades dominicanas en la ejecución de varios proyectos de capacitación en el país. El centro, edificado en la calle principal de Los Cocos, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, al lado del multiuso, cuenta con área de recepción, aulas para impartir inglés por inmersión, talleres de informática, repostería y cocina, reparación de electrodomésticos, belleza, oficina administrativa, cuarto eléctrico, cocina, almacén y baños. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, les informó Indira Vargas. Construir un mundo sin pobreza implica creer en las personas, confiar en ellas y desarrollar su potencial. Esto es lo que estamos logrando con nuestras acciones. Con ellas transformamos vidas, contribuimos al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, por lo tanto, al desarrollo humano sostenible de toda nuestra nación. Es nuestra manera de brindar solidaridad y esperanza a muchas familias dominicanas. Antes yo no tenía siquiera con qué desayunar a mis hijos, pero ya hoy yo produzco con qué mantener no tan solo a mis hijos, sino mantenerme a mí misma. El programa Progresando con Solidaridad brinda conocimientos y capacidades a todos los integrantes de la familia dominicana, permitiéndoles desarrollarse y valerse por sí mismos. A muchas mujeres que ni siquiera tienen la visión de un futuro ni nada parecido, yo puedo también enseñarle a ganarse el pan de su familia, al igual como me enseñaron a mí. Progresando con Solidaridad. Una respuesta anhelada a las necesidades de las familias que viven en extrema pobreza. Es un aliado que les apoya en sus aspiraciones de progreso. Avanzamos juntos hacia la meta. Progresando con Solidaridad. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana. Yo me dedicaba a vender pasteles y empanadas en la carretera de Higüey. Y todo fue una lucha para poder sobrevivir. Cuando empecé a tener mis hijos pequeños, que quería trabajar y quería atenderlos, hacía como no se sabe cuántas cositas para por lo menos ganarme pesitos, ¿verdad? Y que a mis hijos no me le faltaran nada, porque de eso cuidaba como pobre, ¿verdad? Pero que tuvieran sus alimentos, su colegio y eso. Y tuve que dejar el trabajo porque la más chiquita era muy enfermosa. Y ese fue mi momento más difícil. Y yo quería en ese momento ser alguien para que mis hijos en el mañana pudieran lograr algo. A través del programa Progresando con Solidaridad he recibido mucho. Entonces ya ahí logro hacer el curso de lencería donde me capacité. Después pude hacer de servicio al cliente, relación humana. Y me encantó, ¿verdad? Porque uno aprende muchas cosas que en realidad yo no las sabía. Luego tuve la oportunidad de que me facilitaron un préstamo y así logré tener el taller. Pude empezar ese negocio y me ha ido bastante bien. Los clientes me toman en cuenta porque les gusta el artículo y todo se me está vendiendo. Ahora mismo no me puedo quejar, porque de verdad, ¿verdad?, ha sido una bendición. Gracias a Dios y gracias al programa. Entonces yo le digo a la mujer dominicana, ¿verdad?, que ellas pueden, que él se esfuerce, que no se limite, que no hay nada imposible. Nosotras nacimos para ser águila y las águilas vuelan. Muchísimas gracias por tu sintonía aquí en Con la Familia, por una sociedad en valores.
Bueno, señoras y señores, el Programa Mundial de Alimentos PMA consideró como excelente la estrategia para erradicar la desnutrición en nuestro país de la Vicepresidencia de la República Dominicana a través del programa Progresando con Solidaridad. Así que te invito a que veas los detalles a continuación. El Programa Mundial de Alimentos consideró que la estrategia que desarrolla la vicepresidencia a través del programa Progresando con Solidaridad ProSoli para erradicar la desnutrición en el país es modelo para la región, ya que ha logrado disminuir en un 50% esa condición en niños menores de 5 años. Así lo destacaron directivos de ese organismo internacional durante el Foro Regional de Nutrición y Protección Social del PMA, en el que participan oficiales de nutrición de 9 países de Centro y Sudamérica, así como de República Dominicana. El resultado general de este componente es un estado nutricional mejorado en mujeres embarazadas, niños y niñas de 6 a 59 meses y adultos mayores beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad. Los objetivos incluyen fortalecimiento de acciones de prevención, de control de deficiencia de micronutrientes en niños de 6 a 59 meses, mujeres embarazadas y madres lactantes mediante el suministro de micronutrientes en polvo y alimentos complementarios fortificados. Contribuimos también a la prevención y control de la desnutrición aguda en niños y niñas de 6 a 59 meses mediante el suministro de un alimento complementario como parte de acciones de prevención y control, con la participación de la comunidad y el fortalecimiento del programa de vigilancia de promoción del crecimiento y desarrollo de niños y niñas de 0 a 5. El cónclave, que se extendió hasta el jueves, incluyó un encuentro con directivos y personal operativo de ProSoli en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, en el que se intercambiaron experiencias de los distintos programas de alimentación y nutrición que operan en la región. Encabezaron ese encuentro la directora general de ProSoli, doctora Altagracia Suriel, la asesora regional de nutrición para el PMA, Cecilia Garzón, el representante de esa entidad en el país, Jorge Fanlo, así como los subdirectores de ProSoli, Héctor Medina y Julio Aníbal Fernández. Asistieron 22 delegados del PMA de Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Panamá, 13 oficiales del PMA destacados en el país, directores de las 10 regionales de ProSoli y los gestores y supervisores de campo de ProSoli, que son quienes dan seguimiento al desarrollo del programa de alimentación en las unidades de atención primaria UNAP en todo el país. Queremos resaltar el avance que hemos tenido con nuestros niños y niñas en cuanto a el componente de chispita que se ha estado utilizando mucho allá, y hay un sinnúmero de campos y de barrios que tenemos ejemplos concretos de lo que hemos podido lograr en términos de la nutrición de nuestros niños. Y hoy, en la provincia de Aspiña y en la parte sur de la provincia de San Juan, se pueden ver porque la desnutrición ha bajado a su mínima expresión gracias a esa gran alianza estratégica bien conducida por vinculación interinstitucional, Mariita, que no descansa, Altagracia, Kendra, el equipo de ProSoli entero. Gracias al componente nutricional de ProSoli, miles de niños, niñas embarazadas y envejecientes reciben los micronutrientes y alimentos fortificados en 1.300 UNAP. El objetivo de ese componente es potenciar el impacto social y la lucha contra la pobreza, contribuyendo a mejorar el estado nutricional de los niños y niñas entre 0 y 5 años y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como adultos mayores. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Vive una adolescencia sana, comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana.
por la eficiencia y la transparencia. Gracias por continuar. Estás viendo Con la Familia, por una sociedad en valores. A continuación voy a dar paso a mi compañero Abelino García, quien realizó un trabajo especial desde la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, la institución encargada de administrar los subsidios otorgados por el gobierno dominicano. Adelante, Abelino. La Administradora de Subsidios Sociales, más conocida por sus siglas ADES, junto a Progresando con Solidaridad, el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC, es uno de los pilares en que se afinca el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno para extender su brazo solidario hacia los sectores más golpeados por la marginalidad y la pobreza. Cabe recordar que la ADES, pese a ejecutar distintos proyectos que implican millones de pesos, no toca el dinero directamente, sino que todos los recursos que administra son manejados por bancos comerciales y que incluso los mismos beneficiarios de los subsidios gubernamentales tampoco tocan el dinero líquido, ya que deben hacer sus transacciones a través de la tarjeta Progresando con Solidaridad. El director de la ADES, licenciado Ramón González Paulino, les pone número a los recursos que se manejan mensualmente y también apellido al trabajo que ejecuta la Vicepresidencia de la República y que prueba de forma concreta lo que se hace para enfrentar la exclusión social. Andamos por unos 1.200, 1.300 millones mensuales, pues impactamos la economía local. Nuestro enfoque ha sido, en el tema, al igual mío y de la doctora Margarita Cedeño Fernández, el tema de la transparencia, porque estamos manejando recursos que deben llegar a las manos de los más necesitados en términos de la pobreza, y hemos querido hacer un ejercicio transparente en el uso de los recursos. Pero tanto la vicepresidenta doctora Margarita Cedeño de Fernández como el director de ADES saben que en la población hay una larga historia de desconfianza y presunción de poca transparencia en el manejo de recursos públicos, razón por la que dispusieron que los fondos que garantizan que se pueda transar con las tarjetas fuesen manejados por 4 instituciones bancarias del Sistema Financiero Nacional, previo una licitación pública. Actualmente participan 4 entidades financieras del Sistema Nacional. Estamos hablando de un banco múltiple como el BHD, y estamos hablando de 3 asociaciones de ahorros y préstamos que tienen su estructura bancaria también, que es la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. ¿Por qué 4? Están segmentados en el 25% de todas las tarjetas que nosotros manejamos, que son próximos al millón. Los directivos de la Administradora de Subsidios Sociales se reúnen frecuentemente con colmaderos y dueños de otros establecimientos agrupados en la Red de Abastecimiento Social, RAST, para evaluar y calibrar que las políticas de acompañamiento y estímulo orientadas a enfrentar y superar la exclusión social van cumpliendo su cometido. Para garantizar que los integrantes en la Red de Abastecimiento Social respeten las normas establecidas de expender productos de calidad a precios justos con el peso exacto y que los mismos estén incluidos en el catálogo de bienes autorizados a adquirirse con la tarjeta Progresando con Solidaridad, moderno instrumento financiero que también es verificado a menudo por los directivos de ADES como forma de que por mal uso o sobreuso el beneficiario se vea impedido de usarlo cuando disponga de fondos. Un testimonio de todo lo anterior lo constituyen estas imágenes captadas en un colmado del municipio del Ceibo, donde, en medio de las transacciones realizadas por los tarjetavientes, el propietario del establecimiento, José Ramírez, da garantías del cumplimiento de las normas tanto por parte de él como de las y los beneficiarios de las acciones desarrolladas por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Para los fines de orientación y educación que tiene este trabajo, hay que decir que ADES maneja 2 tipos de tarjetas, la Progresando con Solidaridad de color verde y la tarjeta Incentivos Especiales de colores gris y azul. La primera incluye los subsidios Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar y LAE, Bono Escolar Estudiando Progreso, BET, Programa de Protección a la Vejez en Extrema Pobreza, PROVEE, Bono Gas Hogar y el Bono Luz. De su lado, la de Incentivos Especiales agrupa los subsidios Incentivo a la Policía Preventiva, Incentivo a los Alistados de la Armada Dominicana, Bono Gas para Choferes de la OTTT y el Incentivo a la Educación Superior, dirigido a estudiantes muy pobres que cursen sus estudios en la UAS o cualquiera de sus extensiones. Pero como siempre, hay una frase que define la filosofía de todo cuanto realizan tanto las personas como las instituciones,
González Paulino sintetiza con breves pero profundas palabras el accionar de la ADES. Este tema de darle una tarjeta a una persona pobre, además de todo el tecnicismo de la bancarización y de la inclusión, también le estamos dando dignidad, porque se sienten que tienen un instrumento de pago en la mano y que van. Y entonces cuando llegan al colmado, el colmado tiene que distinguirlo y dignificarlo mucho, no nada de menosprecio. Odiamos la pobreza y amamos a los pobres. Y mientras la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández, junto a otros funcionarios, sigue promoviendo actividades para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que brindan ADES, PROSOLI, el Sistema Único de Beneficiarios y los Centros Tecnológicos Comunitarios, que son los cuatro pilares del brazo social del gobierno, el licenciado González Paulino termina haciendo un llamado a las y los beneficiarios de los subsidios. Que hagan un buen uso de la tarjeta, porque la sostenibilidad de este tipo de programa se basa en un comportamiento correcto, ético y moral de un beneficio que el Estado, con mucho sacrificio, pone en manos de cada uno de nosotros. Parecería que es poco lo que damos, es poco, pero a mucho, y hay que garantizar esa sostenibilidad. Y esa sostenibilidad solo se garantiza con un ejercicio ético de ambas partes. Ellos en el uso adecuado y en el cumplimiento, nosotros desde aquí administrar con criterio de frugalidad y de ética y de moral los recursos que, por orden divino, digo yo, han puesto en manos de nosotros las autoridades que nos han designado en estos pueblos. Mientras tanto, hay que saludar esta iniciativa de acompañamiento y apoyo, pero lo más importante es recordarles a las y los beneficiarios que lo realmente útil en todo este proceso es seguir cumpliendo con las condicionalidades como forma de ir superando el ambiente de exclusión social y así abrir las puertas al mundo de la inclusión, el progreso y la justicia social. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Avelino García. El gobierno dominicano promueve más eficacia y más transparencia en los programas sociales. Tu tarjeta Solidaridad, que aún sigue vigente, se transforma. Ahora contamos con nuestra tarjeta verde Progresando con Solidaridad, que dará la acogida a subsidios como Comer es Primero, el incentivo a la asistencia escolar, el bono escolar Estudiando Progreso, el programa de protección a la vejez en extrema pobreza, el bono Gas Hogar y bono Luz. Y nuestra nueva tarjeta gris, que abarcará los incentivos a la policía preventiva, el destinado a los alistados de la Armada Dominicana, el bono gas para choferes y el incentivo a la educación superior. Hoy hacemos realidad un cambio para el progreso. Antes de empezar al programa Progresando con Solidaridad, me dedicaba a los quehaceres de mi casa, a atender a mis hijos y a cuidar de ellos y hacer los quehaceres de mi hogar. Pero entendía que eso no era todo. Pero decía, ¿qué yo voy a hacer para yo conseguir dinero? Y tengo una hermana que yo hablé con ella y le dije, vamos a hacer unos cursos que están dando aquí en el programa. Ella se fue a hacer los cursos conmigo. Y yo le dije, nosotros no podemos quedarnos nada más con que aprendimos. Y en una ida de esa, de ir a los cursos, íbamos pasando un día por una calle y vimos un establecimiento que decía a las mujeres que tienen pequeños negocios. Digo, vamos a entrar y vamos a preguntar si nos pueden hacer un préstamo. Cuando las personas del banco vinieron a evaluarme, me dijeron, ¿qué tú sabes hacer? Yo le dije, yo sé hacer cortinas, yo sé hacer cojines, yo sé hacer corchas. Y por suerte tenía de todo eso un chin. Y ellos lo vieron, le tiraron fotos. Y cuando fuimos, nos llamaron, que fuimos, nos dijeron, bueno, ustedes aprobaron para el préstamo. Y empezamos a hacer muebles. Y hasta ahora, esa es la fuente de ingreso que tengo en mi hogar. Ayudo a mi esposo, a mi familia, con lo que hago. Y de verdad que valió la pena. Ya mis hijos me dicen, mami, pero tú eres una mujer súper emprendedora. De verdad que la vida me cambió, yo me lo creo. Y me lo creo todavía.
quisiera saber que estás ahí pegadito a tu televisor sintonizando el programa de las familias dominicanas con la familia por una sociedad en valores. Y como siempre, nuestro departamento de producción preparó el siguiente reportaje especial para que lo disfrutes. Recientemente, la doctora Margarita Cedeño de Fernández realizó un viaje a Europa donde agotó una importante agenda de trabajo, tanto con autoridades de organismos internacionales como con parte de la diáspora dominicana que vive en Roma, Barcelona, Milán, entre otras localidades europeas. En su viaje, la vicemandataria visitó en Roma las instalaciones de la FAO, organismo del cual es embajadora extraordinaria. Allí dictó una conferencia magistral ante los representantes de los distintos países acreditados ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En ese escenario alertó sobre el rezago de la mujer rural en el acceso a la titulación de sus tierras, al crédito para el desarrollo agroindustrial, al acceso a la capacitación técnica y profesional y al uso de insumos y tecnologías en su producción. En este siglo XXI, pues es inaplazable ya la construcción de una sociedad que esté basada en la equidad, que esté basada en la igualdad y en la paz que todos y todas anhelamos por igual. Si queremos acabar con el hambre, si queremos mitigar y reducir los impactos del cambio climático y pues lograr desarrollo sostenible, las protagonistas del siglo XXI deben de ser las mujeres. Con ellas, la humanidad tiene una deuda que solo se paga con justicia. Y ese empoderamiento que hagamos a nuestras mujeres, que tengamos la oportunidad también de poder contribuir con ese empoderamiento, pues es lo que se va a traducir en mejores oportunidades de capacitación y ampliación de libertades, para que las mujeres puedan entonces convertirse en dueñas de sí mismas, de su destino, de su progreso y del de sus familias y sus comunidades. En la ciudad de Milán, Italia, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, aperturó el pabellón de la República Dominicana en la Feria Expo Milano 2015, el cual mostrará a más de 24 millones de visitantes los avances del país en materia económica y social. El pabellón ha sido el resultado de la gestión que realizara la vicepresidenta en el año 2009, cuando fungía como primera dama de la República, para que el país pudiera mostrar al mundo sus avances en el área de la producción agroindustrial y en promoción del turismo, lo que atraerá inversiones y turistas al país. En su discurso ante un nutrido grupo de dominicanos radicados en esta ciudad, autoridades italianas y público de distintos países del mundo, la vicepresidenta valoró la importancia de este pabellón. Permitirá a los 24 millones de visitantes que asistirán a Expo Milano conocer nuestra extraordinaria oferta cultural. La vicepresidenta dominicana resaltó el constante crecimiento de la industria agroexportadora en el país, sector que se ha situado durante el último año
en un 7% del PIB. He recibido la encomienda del señor presidente de la República, Danilo Medina, nuestro compañero y amigo, de inaugurar en nombre del Estado Dominicano, pues este magnífico pabellón de la República Dominicana, desde el cual queremos ofrecer a Italia y a todo el mundo, pues una ventana hacia el Caribe. Una ventana donde se encuentren, tal como escribió Cristóbal Colón en su bitácora, las aguas transparentes, los más finos colores del mundo, valles, llanuras y playas maravillosas. Sin dudas, como dijo el capitán Genovés, el lugar más hermoso que ojos humanos hayan visto. El contenido del pabellón es una exposición de la cultura, hospitalidad y de la sonrisa que caracteriza al pueblo dominicano, aspecto clave para el desarrollo del turismo sostenible, lo que contribuirá a colocar al país en la ruta hacia el objetivo de alcanzar la visita de 10 millones de turistas antes del 2020. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. El gobierno dominicano promueve más eficacia y más transparencia en los programas sociales. Tu tarjeta Solidaridad, que aún sigue vigente, se transforma. Ahora contamos con nuestra tarjeta verde Progresando con Solidaridad, que dará la acogida a subsidios como Comer es Primero, el incentivo a la asistencia escolar, el bono escolar Estudiando Progreso, el programa de protección a la vejez en extrema pobreza, el bono gas hogar y bono luz. Y nuestra nueva tarjeta gris, que abarcará los incentivos a la policía preventiva, el destinado a los alistados de la Armada Dominicana, el bono gas para choferes y el incentivo a la educación superior. Hoy hacemos realidad un cambio para el progreso. Casa tenía muchas confusiones. Un tiempo estaba con mi abuela, un tiempo estaba con mi papá, un tiempo estaba con mi mamá. A los 15 años salí embarazada. Después que di a luz mi bebé, al primero, comencé a hacer bachillerato en la noche. Vine a Santo Domingo a finales de 2005 para poder ir a la universidad. Solamente tenía el deseo de la superación. El padre de mis niños vivía aquí porque él es chofer de guagua y aquí había más recursos. Yo atendía a los niños porque no podía ir a la universidad porque él no tenía recursos para mantenernos y sin yo poder trabajar ni saber hacer nada era muy difícil ayudarlo. Próximo a la casa ya, al cruzar la calle, había un centro Progresando y me invitaron a ser parte del programa para el desarrollo de mi familia. Comencé a hacer el curso de belleza que duraba aproximadamente un año. Entonces lo que hice fue comenzar a hacer manicure y pedicure a domicilio para generar ingresos. Luego me ofrecieron como empleo dar clase. Entonces en este año, en 2007, me reconocieron con el mérito Mujer del Progreso en la categoría de superación y esfuerzo. A dos meses de haber recibido el premio, me llamaron para que fuera a recoger un cheque. Y con este dinero comencé a comprar equipos. Vi una casa que era grandota, justo la casa que yo necesitaba. Y mucha gente dijeron, ¿tú tienes con qué pagar esa casa? Esa casa es muy costosa. Y ahí duré alrededor de 5 años viviendo y ahí fue evolucionando mi negocio. No tenía rolera, pero buscaba una ponchera y ponía los roles en una ponchera. Tenía que buscar silla prestada porque no tenía donde sentar la gente. Pero yo veía más allá, porque ya yo quería un local para ponerle confort. Separaron a los niños un poquito del salón. Ya con mis ahorros que tenía y el equipo, decidí emprender y alquilar este local en que estoy ahora. Yo no tenía dónde ni de qué vivir. Y ahora puedo darle un mejor futuro a mis niños. Y ha sido porque
tomé la decisión de superarme y de trabajar en lo que me gustaba. Siempre le digo a las mujeres que estudian conmigo de que no se vean en la realidad que están, sino que miren un poquito más allá. Las posibilidades están. Entonces tenemos algo muy bueno, que tenemos muchos lugares donde capacitarnos. He recibido bastante ayuda, y no tan solo económica, sino humana. Y es lo que me ha hecho mantenerme y mantener la superación. Bueno, amigos y amigas, y como siempre, desde la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, nosotros despedimos esta nueva emisión de Con la Familia por una Sociedad en Valores. La semana pasada estuvo dedicada a la reina de la casa, a mamá, y por supuesto esperamos que esta edición del día de hoy haya sido del agrado de todos y todas ustedes. Recordarles a todos los chicos y chicas y adolescentes de sus hogares que pueden visitar la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, que tiene actividades especiales para este periodo de vacaciones. Y una de ellas es el campamento de verano 2015, que casi está comenzando. Así es. Bueno, y recordar como siempre cuando llegamos a este segmento final, que si quieren dar seguimiento a las iniciativas que realizamos desde la Vicepresidencia de la República, pueden acceder al portal web de la Vicepresidencia que aparece en pantalla en estos momentos. Claro que sí, seguir a nuestra excelentísima Vicepresidenta de la República Dominicana a través de su cuenta de Twitter, @MargaritaCDF. Y recordarles también que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter también con la cuenta @ViceRDO y también en Instagram la cuenta de @MargaritaCDF y ViceRDO. Claro que sí, con todas estas informaciones nosotros nos despedimos, esperando reencontrarnos la próxima semana, si Dios lo permite.